Hola amigos y seguidores del canal Siempre Gallos, somos el canal no oficial del Club Querétaro y el día de hoy les traemos la previa de la jornada 2 de la League Cup, en donde hay que decirlo, me impresionó la primera jornada, en donde nos dejó muchas emociones y sensaciones, y acá se los decimos. Martes 25 de julio, Inter Miami contra Atlanta United. El equipo de Inter junto a Messi y compañía van con todo a asegurar el boleto a la siguiente ronda en contra del Atlanta, que hace su debut en este torneo. Podrás verlo en punto de las 17:30 pm, transmisión por Apple Televisión, en MLS Season Pass. Santos Laguna contra Houston Dynamo. El equipo de los Guerreros de la Laguna hacen su debut en este torneo ante el equipo de Houston, que viene de empatar ante Orlando, en donde ambos equipos tienen que ganar si con vida en este torneo quieren seguir. En punto de las 18:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, Dallas contra Necaxa. Otro juego entre la Liga MX y la MLS, en donde el equipo de Dallas viene de un empate ante Charlotte, en donde el equipo estadounidense tiene que ganar, al igual que el equipo hidrocálido, que hace su debut en este torneo. En punto de las 19:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, Mazatlán contra FC Juárez. Uno de los dos encuentros entre la Liga MX, en donde el equipo de los cañoneros vienen de sacar un gran resultado ante el Austin y quieren asegurar su pase a la siguiente ronda ante los Bravos de Juárez, que hace su debut en este torneo y en busca de los tres puntos. En punto de las 19:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, miércoles 26 de julio del 2023, Montreal contra DC United. Duelo directo de MLS, en donde el equipo de Montreal viene de empatar 2-2 ante Pumas y quiere conseguir la victoria ante el equipo de United en un buen partido. En punto de las 17:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, New York City contra Toronto. Duelo importantísimo para ambas escuadras, en donde el más urgido por la victoria es el equipo neoyorquino, en donde de no ganar está fuera de la siguiente ronda, y el Toronto haciendo su debut en el torneo. En punto de las 17:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, Philadelphia Union contra Querétaro. Otro duelo de Liga MX y MLS, en donde vemos al equipo de Philadelphia, que viene de ganar con buena contundencia y algunas dudas, al equipo de Tijuana en un 3-1, y quieren conseguir su boleto a la siguiente ronda. Tendrán enfrente a los Gallos Blancos de Querétaro, que harán su debut en este torneo, y con el objetivo y deseo de la afición de que estos jugadores salgan a representar no solo a la Liga MX, sino a todo el estado de Querétaro como se debe. De ganar estamos amarrando matemáticamente boleto. En punto de las 17:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, Atlético San Luis contra New England. Otro gran duelo, en donde el equipo potosino quiere ganar en su primer juego del torneo, pero tendrán al equipo estadounidense, que quiere aún permanecer en el torneo. En punto de las 17:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, Monterrey contra Salt Lake. Por una parte vemos al equipo estadounidense, que viene de ganar y quiere ya confirmar su lugar en la siguiente ronda, aunque no la tendrán nada sencilla ante los Rayados de Monterrey, que quiere ganar en su primer encuentro, y con la inspiración de su gran fichaje lo harán. En punto de las 19:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, La Galaxy contra León. Originalmente este partido era para jugarse el día de hoy martes, pero por logísticas mediocres de este torneo, se ha confirmado posponer el partido para el día miércoles, en donde León viene con todo y quiere matemáticamente amarrar su boleto a la siguiente ronda ante el Galaxy, que no viene pasando por su mejor momento, pero que en este torneo quiere reponerlo. En punto de las 20:30 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, Tigres contra Portland. Otro buen duelo que se espera, en donde los universitarios quieren conseguir la primera victoria ante el Portland. En punto de las 21 pm, transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, jueves 27 de julio del 2023, Guadalajara contra Cincinnati.
Este quizás sea el grupo con más partidos atractivos de todos, ya que por una parte vemos al rebaño sagrado que quiere demostrar que los grandes del fútbol mexicano pueden ganar y dar mejor cara por la liga ante el equipo de Cincinnati que viene a empatar en un partidazo contra el equipo de Kansas City, en punto de las 18 p.m., transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass. Ojo, queremos decir que originalmente este partido estaba planeado para transmitirse por Canal 9 y TUDN, pero al parecer esto no será así. Nashville contra Toluca. Otro gran partido de esta jornada en donde el equipo estadounidense viene ya de ganar en su primer encuentro ante Colorado Rapids y quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda, pero tienen al Toluca que si no ha podido encontrar una buena versión, pero que en este torneo quieren dejar todo y estar representando de la mejor forma al fútbol mexicano, en punto 18:30 p.m., transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass. Chicago contra Minnesota. Buen partido en donde el equipo de Minnesota viene de golear de forma contundente al equipo del Puebla por 4-0 y quiere amarrar ya un boleto a la siguiente ronda ante un Chicago que quiere ganar sí o sí para arrancar su participación en esta contienda, en punto de las 18:30 p.m., transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass. América contra St. Louis. Último encuentro de la jornada 2 en donde el equipo de las Águilas del América empieza su participación en esta campaña, como uno de los máximos candidatos a ganar el título quiere hacerlo ante el equipo estadounidense, bien partido para cerrar la jornada en punto de las 20 p.m., transmisión por Apple Televisión en MLS Season Pass, TUDN, Canal 9 y VIX. Bueno amigos, acá les dejamos esta previa en donde queda claro que estamos ya ante los mejores partidos de este campeonato, algunos ya jugando estar con vida en el torneo y otros en busca de dar la sorpresa en su primera participación. Por eso aquí les dejamos la tabla de cada grupo para que vean cómo va hasta el día de hoy, y sin nada más, saludos a todos.